Buenas noches, queridos hermanos. Estamos hoy aquí, día de la fiesta de Jesús, sumo y eterno sacerdote. Por eso, desde ya, damos una gran felicitación a todos los sacerdotes en este día de Jesús, sumo y eterno sacerdote. Qué bueno que estamos aquí en su programa Familia Fuente de Vida. Buenas noches, Fior. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, contenta de esta fiesta magnífica de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, protector de todos los sacerdotes. Así es, así es. Tenemos hoy un tema hermosísimo, así es que ustedes verán que sí. Pero antes vamos a iniciar, como siempre lo hacemos, poniendo a Dios delante, escuchando su palabra para vivirla. Del Evangelio según San Lucas. El sexto mes, envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida a un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Entonces María se levantó y se dirigió apresuradamente a la serranía, a un pueblo de Judea. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura de un salto en su vientre dio un salto en su vientre. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó con fuerte voz: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Mira, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura dio un salto de gozo en mi vientre. Dichosa tú que creíste, porque se cumplirá lo que el Señor te anunció». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bien, ya hemos escuchado a este texto tan hermoso en que la Virgen María, como servidora que es, va a servir a su prima Isabel, que ya es de edad avanzada y está embarazada. Qué gesto más bonito de María. Pero qué bonito que cuando ella llega con Jesús ya en su vientre, tanto Isabel como Juan, que está en el vientre de Isabel, se alegran tanto que dice Isabel: «Mira, la criatura mía, Juan, dio un salto de alegría en mi vientre». Y de una vez exclama, le reconoce: «Dichosa tú porque has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá». Fe de Isabel, pero a la vez reconocimiento de María y esa exclamación que hace. Y de ahí viene el Ave María, porque tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito el fruto. Es de ahí, de ese saludo que le da Isabel y de ese reconocimiento de Isabel. Pues vamos a ahora, antes de continuar para anunciarles el tema que tenemos para hoy, vamos a llamar a Diego Arias, que tiene un anuncio para todos nosotros. Ante todo, felicidades, Padre, en su día. Gracias. Felicidades. ¿Verdad? Gracias. Al Padre y a todos los sacerdotes que nos están mirando en este día. El día 4 de este mes, del mes de junio, vamos a tener un gran encuentro. Yo no sé si tú has tenido la experiencia, si tú has tenido si tú has leído Hechos 2, Hechos 2, donde hablamos del Espíritu Santo, donde hablamos de ese día de Pentecostés, cuando esas comunidades estaban juntas en el aposento alto. A ti, yo no sé por lo que tú estés pasando, los discípulos, los apóstoles, en ese preciso momento tenían miedo, se sentían solos, se sentían abandonados, pero llegó ese día. Y ese día vamos a experimentar aquí, el día 4, en el colegio Loyola. Allí, todo
charis. Charis es una noción del Papa Francisco de unir todo lo que tenga que ver con los carismáticos. Todos los movimientos carismáticos estamos organizando. Es decir, aquí en República Dominicana estamos la Renovación Carismática Católica Dominicana, Comunidad Siervo de Cristo Vivo, Comunidad Carismática de la Visitación y de la Eucaristía, Comunidad Cuerpo de Cristo, Cine, no Cine con C, sino Cine con S. Ah, ok. Comunidad Misionera Padre Fantino, Alianza de Misericordia. Ese día, desde las 8 de la mañana, vamos a estar en el Colegio Loyola. Eso es al lado de la Angelita, en el Centro Los Héroes, en el Robert Rick, ahí donde termina la Lincoln. Vamos a estar ahí. Ve, porque ahí incluso vamos a estar orando por personas de manera personal, particular. Va a haber oración comunitaria y de manera personal. Si tú te sientes enfermo, si te sientes con miedo, si te sientes con lo que tú te sientas, ve. Porque si nos invitan algunos predicadores y pasan cosas maravillosas, imagínate donde vamos a estar todos los carismáticos unidos pidiendo Espíritu Santo. Si tú quieres llenarte de ese Espíritu Santo, yo te invito a que te dirijas el día 4, este domingo, a partir de las 8 de la mañana, al Colegio Loyola. Allá va a haber obispos, van a haber predicadores, va a haber Serinés va a estar allá cantando, va a estar el Delibre del Papá Dios, va a estar el René. Es decir, todos ustedes están viendo en este momento, en sus imágenes, van a estar ahí con nosotros. Así que no te pierdas. Goza. Bueno. Y ve para que experimente lo que sintieron los apóstoles, porque eso no se cuenta. Qué bien. Eso se siente. Si tú quieres sentir, no te pierdas eso. Y en las redes sociales hay unos links para que te inscribas. La entrada es libre y no te van a pedir nada, pero inscríbete para saber la cantidad de personas que van, para tener una mejor organización. Todas las comunidades carismáticas en sus redes sociales tienen ese link. Así que ya tú sabes, no te pierdas. Ve, si estás cansado, agobiado, adolorido, si tienes dolor, si tienes miedo, no te pierdas este encuentro, este retiro. Ven, Espíritu Santo. Qué bien, gracias, gracias Ismael. Ya ustedes saben, Diego, gracias. Todos para el Colegio Loyola, allí en la George Washington, esquina Abraham Lincoln. Ahí nos vemos el próximo domingo a partir de las 8 de la mañana. Gracias. Pues esta vez, esta noche, vamos a tener el tema. Oigan, ¿cuál es el tema? La importancia, los beneficios del método Billings en la familia. Así que ya ustedes saben, esto va a estar muy bueno con unos instructores que tenemos hoy, muy buenos, que vienen desde Costa Rica y desde aquí también. Así que los esperamos, vamos a compartir muy bien este tema de hoy. Nos vamos a una brevísima pausa y luego volvemos aquí. Estamos aquí de vuelta con su programa Familia Fuente de Vida. Y hoy, como les decía, con un tema muy interesante. ¿Cuáles son los beneficios del método Billings en la familia? Y con unos invitados especiales. Parece como el salami, que es especial de manillita. Estos son más que eso. ¿Verdad que sí, Fior? ¿Y son quiénes? Miren, los encargados de One International de República Dominicana, encargados también de One International de Costa Rica. No se preocupen por la sigla, que ahora se lo vamos a explicar. Así es que buenas noches, queridos, ¿cómo están? Buenas noches, padre. Muy buenas noches. Muchas gracias, muy bien aquí, disfrutando el país. Qué bueno. Bienvenidos a República Dominicana. ¿Habían venido a República Dominicana? Primera vez. ¿Ah, sí? Sí, señor. Seguro que van a volver otra vez. Posiblemente. Claro que sí. Un país hermoso. Qué bien, es la primera, no la última.
Aquí se entra y después casi que no se sale. Qué bien. Doctora, ¿cómo está usted? Yo estoy bien aquí con mis compañeros aquí enseñándoles el país. Primero fuimos a ver a nuestra madre ayer. ¡Ay, qué lindo! Que es lo más importante, y a poner todas las actividades de Billings RD dentro de su regazo. ¡Qué bueno! Hermosísimo, hermosísimo. Cuéntenos, ¿qué es eso de One International, Billings RD? Esas siglas, vamos a desmitificarlas. A ver. Bueno, WOMB es por sus siglas en inglés, la Organización Internacional del Método de Ovulación Billings. Exactamente. Entonces, básicamente, pues, los países que se afilian tienen organizaciones locales. Así, entonces, aquí tenemos a la doctora de WOMB RD. Nosotros somos de WOMB Costa Rica. Exactamente. WOMB CR, ¿no? Buen ser, exactamente. Qué bien, qué bien. ¿Y de qué se trata esto del método Billings? ¿De qué se trata el por qué es importante el método Billings en la familia? ¿Y cuáles son los beneficios? Vamos a ver qué da el método Billings para la familia. Bueno, el método Billings es un método de planificación, un método natural completamente, pero sobre todo también es un método científico, ¿verdad? Que está pues avalado por la Organización Mundial de la Salud y pues a diferencia tal vez de otros métodos naturales que la gente conoce, el método Billings se basa en enseñar a la mujer a reconocer su ovulación independientemente de la duración de su ciclo menstrual, de que si tiene ovario poliquístico, si está en lactancia, si tiene ciclos regulares o no, puede identificar qué días está fértil y qué días no lo está. Qué bien, qué bien. Eso es para conocimiento de la mujer. Pero ¿y el hombre qué tiene que ver con eso? A ver, bueno, uno como hombre tiene que estar involucrado. Esto es un método de reconocimiento de la fertilidad. Sí. Pero son métodos, y en particular Billings, es un método de conocer a la pareja. Entonces, la planificación de la familia, ¿verdad? De acuerdo al plan de Dios, es una tarea de dos, no es de uno solo. Y entonces, con el método, pues yo como marido debo conocer a mi mujer y eso trae muchísimos beneficios. Muchísimos beneficios porque ya no la conozco solo con lo que usualmente yo veo, comparto, me dice, sino que también la conozco a ella, cómo su fertilidad funciona y cómo esa fertilidad de pareja, entonces, ya se vuelve una fertilidad de pareja. Ya no es la fertilidad de ella, la fertilidad mía, sino que nosotros compartimos en esa entrega total del matrimonio, compartimos una entrega que es en la fertilidad. Y somos uno solo en la fertilidad también. Sí. Qué bien. Como método natural, ustedes contemplan el método Billings como no agresivo para la salud de la mujer, porque la mayoría de los métodos anticonceptivos, ¿verdad?, que no ofrece el mercado, tienen componentes químicos que de hecho afectan en cierta manera la salud de la mujer. Entonces, ustedes presentan el método Billings como inofensivo para la salud, puede ser, por ser natural. No solamente inofensivo. Yo diría, es un método que ayuda muchísimo a la salud. Porque, si bien es cierto, no estamos introduciendo ningún químico, ningún agente que dañe la salud, a la vez es un método que sirve monitorear la salud de la mujer. Entonces nosotros en nuestros 15 años, un día de matrimonio, ¿verdad?, hemos pasado por muchas etapas donde, ayudados con la herramienta del método, hemos podido reconocer cuando algunas situaciones están afectando la fertilidad. Y entonces, cuando ha sido necesario buscar ayuda médica, lo hemos podido hacer a tiempo.
Okay. Sí, porque también el método ayuda también a concebir más fácilmente un hijo. Uh-huh. Precisamente porque se conocen esos periodos fértiles. ¿Sí, sí o no? Sí, exactamente. De hecho, en nuestro caso tenemos dos hijos en el cielo, los dos. El Señor quiso tener unos santitos que intercedieran por nosotros y ahí están. Pero ambos fueron concebidos con el método Billings. También durante esos tiempos de espera, pues que por razones médicas, ¿verdad? Y por la muerte pues, de ellos, no podíamos buscar embarazo. También hemos utilizado el método para posponer el embarazo. Y como decía Chris, también como una herramienta diagnóstica en mi salud reproductiva propiamente, cuando nuestra primera hija falleció y empezaron los exámenes médicos a ver toda la investigación de por qué ella había fallecido, me descubrieron una enfermedad genética que una de las primeras cosas que me dijo el doctor es: usted no puede tomar anticonceptivos porque ya su cuerpo genera trombos de manera natural y si tomas un anticonceptivo hormonal, muerte segura. Gracias al Señor, nosotros nunca habíamos utilizado anticonceptivos, siempre habíamos utilizado Billings desde que nos casamos, aprendimos el método siendo novios y nos fuimos pues en nuestra boda utilizando Billings y tenemos 15 años de usarlo y eso fue una ventaja, ¿verdad? En este aspecto, digamos, sobre la salud también. Es importante hacer una salvedad aquí. A Gretel le dijo el médico, usted no puede utilizar anticonceptivos porque puede morir. Uh-huh. Nunca ningún médico le ha dicho ni le va a decir a ninguna mujer, usted no puede utilizar el método Billings porque le hace daño. Nunca. Y es importante lo que se decía ahorita de Fior, es que el método Billings sirve para concebir, no es un método anticonceptivo. Tú lo puedes utilizar así, mal hecho, si lo haces utilizándolo como anticonceptivo, sí. Obviamente. Pero sirve, como no sirven los métodos anticonceptivos artificiales, ninguno para concebir. Este sí sirve para concebir, dígase los métodos naturales. Pero entre los métodos naturales, entendemos, y así lo ha reconocido la ciencia, el más efectivo es el método Billings. ¿Pero por qué método Billings? ¿Por qué se llama método Billings? A ver, bueno, la doctora Audrey, que estaba calladita. A ver. El método Billings tiene ese nombre porque fue descubierto por los doctores John y Evelyn Billings, una pareja de médicos australianos que, a petición de su párroco, decidió ayudar a las mujeres. Y fueron viendo, por lo que las mismas mujeres les decían, ellas fueron viendo que había algo en el cuerpo de la mujer que le avisaba que estaban fértiles. Entonces, vamos a estructurar todo esto, vamos a darle forma para que la mujer pueda seguirse reconociendo y pueda utilizarlo para espaciar y para conseguir un embarazo. Entonces, todo esto se fue creando y fue agregándosele estudio científico. Inicialmente se llamaba método de la ovulación, pero la misma Organización Mundial de la Salud le dijo a los doctores Billings, pero vamos a ponerle el apellido para que no se confunda, porque de sus investigaciones pueden surgir otros métodos y otras formas de enseñarla. Entonces vamos a ponerle el apellido para que se sepa cuándo se enseña el método que ustedes han descubierto. Por eso se llama Billings. O sea, que está reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Sí, la Organización Mundial de la Salud lo tiene reconocido desde el año, con las primeras investigaciones en el 73, las últimas investigaciones, año 2020, 2019, hay investigaciones hechas por la Organización Mundial de la Salud que le da una efectividad al método de un 98 a 99%. Ok. Pero concretamente, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que la mujer descubre cuando está en época fértil, su cuerpo, cómo le avisa, si lo pueden decir así brevemente? Bueno, sí, yo creo que de igual manera, como todas las mujeres, sabemos cuándo nos va a venir pues la menstruación, porque nuestro cuerpo nos da señales, empezamos a sentir que dolerse aquí, cosas acá. También pasa con la ovulación, el cuerpo nos da señales y nos avisa. Generalmente es una sensación en el área vulvar,
que ya la mujer empieza a sentirse como húmeda, mojada, y esa sensación empieza a evolucionar conforme se acerca al día de la ovulación. Aunque la sensación es la misma en todas las mujeres, pues cada una la va a describir de acuerdo a lo que tenga sentido para ella, pues aquellas palabras que ella pueda describir, pero básicamente es eso, buscar una sensación más allá de lo que vea. El método Billing se basa en sensaciones, y eso es una de las cosas que lo hace diferente de otros métodos naturales, porque Billings puede ser utilizado por mujeres no videntes. Por ejemplo, nuestros compañeros de Argentina tienen instructoras no videntes que enseñan a mujeres no videntes a utilizar el método Billings, porque lo único que tienen que hacer es sentir en el área vulvar mientras realizamos nuestras actividades diarias cómo nos sentimos, y eso nos va a indicar si estamos fértiles o no. Sí, pero el temor de que se pueda utilizar, como decía el padre ahorita, como método anticonceptivo, no estaría también presente, porque hay una mentalidad antinatalista a nivel mundial que también se ha metido incluso en la iglesia, porque hay que no quieren niños, porque los niños demandan tiempo, demandan que tú te dediques a ello. Entonces, cero niños, quizá uno o dos, y hay un invierno demográfico en muchísimos países, incluso católicos. Entonces, ¿cómo presentar el método de manera que no sea un método anticonceptivo, sino como una forma de regular la natalidad cuando hay situación que lo exigen? Por ejemplo, un periodo, como decías tú, te enfermaste y no podías de momento quedar embarazada, algo que justifica realmente que hay una necesidad de espaciar, pero no que hay una mentalidad antinatalista, porque no es cristiano. La vida humana vale tanto, que hay tanta alegría cuando hay un niño en camino, que no hay punto de comparación. Lo digo por mí. Así es. Sí, claro. Mucho está cuando enseñamos, ¿verdad? Reconocer exactamente los valores del método como tal. Hay un valor muy importante. Y esto cuando se planifica naturalmente, se tiene la gran ventaja de que la pareja estamos conscientes de una donación total más allá de los egoísmos individuales. Entonces, no pensamos, cuando utilizamos un método natural, no estamos viendo a la pareja como alguien con quien yo me satisfago, ¿verdad? O puedo satisfacer mis deseos simplemente sin pensar en responsabilidad, sino que hay una donación total. Nosotros nos entregamos con la fertilidad incluida. No existe esto de que yo me entrego, pero mi fertilidad no te la entrego. Entonces, eso es un entrenamiento. Es un entrenamiento contra el egoísmo, hacia la donación y, por supuesto, hacia valorar la vida. Nosotros sabemos que Dios es el que tiene la última palabra. Y confiamos en la voluntad de Dios porque sabemos algo que siempre enseñamos a las parejas, es siempre que hay una unión matrimonial, hay posibilidad de un embarazo. Así nos diseñó Dios. Es así. Nosotros la podemos administrar con el don de la ciencia que Dios nos dio y la sabiduría que Dios nos da. Nosotros podemos administrar ese don que Dios nos da, pero sabemos que es don de Dios. Exacto. Así es. Pues miren, tenemos que irnos a una pausa ahora, pero quédense ahí porque volvemos con el método Billings, la importancia. Ahora vamos a diseñar cuál es la importancia, cuáles son los beneficios que tiene el método Billings para la familia. Y seguimos con la doctora Audrey Reynoso, que la tenemos aquí, Cristian Calvo y Gretel Mendoza. Así es que no se lo pierdan. Y Fior, la Lisa, que está aquí también. Y el padre. Seguimos. Aquí estamos, muerte de la risa, con fotos y de todo. Aquí, miren, esto es lo mejor, este programa. Aquí se ve de todo, fotos, se ve gente bonita, gente fea, de toda manera. Digo, no estoy diciendo que Diego es feo,
Estoy diciendo que se ve de todas maneras. Pero aquí estamos nuevamente con estos especialistas en el método Billings. Y yo quiero que ustedes me digan ahora, digan a este público que les está mirando y escuchando por Televida y Vida 105.3 FM. ¿Cuáles son los beneficios que tiene el método de la ovulación o método Billings para la familia? A ver, ¿quién? ¿Con quién nos vamos? Bueno, lo primero es que el método de ovulación Billings, como decían ahorita Gretel y Cristian, ayuda al esposo a conocer a su esposa. Es ese ver el acto sexual como lo que es, un acto de donación en ambos. Mucho. Pero también ayuda a la comunicación. ¿Por qué? Porque para normalmente nosotros le decimos a los usuarios cuando son pareja que el hombre anota lo que la mujer le dice. Y eso permite que también haya una comunicación sobre ese tema, día por día. Y yo tenía una parejita de novios que empezó a llevar el método siendo novios, y ellos me decían, es que la diferencia de nuestro conocer llevando, antes de llevar el método y ahora, es diferente. Yo siento que conozco a mi novia. Y así mismo sé que voy a conocer y vamos a tener mucho más entrega como pareja. Eso para mí, a mí realmente me marcó mucho por la forma en que él mismo un día en una conversación lo expresó. Entonces, aumenta la comunicación. Hace ver los hijos como un don. ¿Por qué? Porque vemos todo lo que se necesita para tener un hijo, que muchos creen que es muy fácil y no lo es. Entonces, vamos a viendo ese don del hijo. Y vemos que cuando queremos buscar ese embarazo, podemos irlo a buscar, dejándole al Señor la decisión final. Y cuando queremos o necesitamos de manera no egoísta espaciar ese tiempo, también podemos hacerlo. Esos son parte de los beneficios otros que tiene. Vamos a ver, Cristian y Gretel, otros beneficios. Sí, claro, otros, bueno, en la parte de salud, nosotros hemos experimentado muchísimo, como le comentaba Gretel ahora. Hay casos importantísimos. Gretel ahora compartía que el doctor le dijo en algún momento, usted no puede utilizar anticonceptivos. Eso se lo dijo en ese momento cuando teníamos ya años de casados. ¿Qué hubiera pasado si hubiera ido por anticonceptivos y nadie le hubiera hecho los exámenes para ver si estaban contraindicados? Porque tienen un riesgo ese. ¿Verdad? Ya el solo usarlos. Comentaba antes, ¿verdad? Fuera que nosotros escuchamos, por ejemplo, en tiempos de pandemia, las mujeres en nuestro país, para que se iban a poner las vacunas y de cierta casa comercial, decían las mujeres que utilizan anticonceptivos no se pueden poner estas porque ya tienen un riesgo de trombosis y esta vacuna se los aumenta. Pero eso no se lo dicen. Entonces, un beneficio al no interferir, al no introducir químicos en el cuerpo de la mujer es que nos evitamos muchos riesgos. Basta solo con ver los prospectos de los anticonceptivos hormonales para darnos cuenta todos los posibles riesgos que hay. Y nosotros cuando estamos planificando naturalmente, evitamos todos esos riesgos. Qué bien. Otros, Gretel. Sí. Hay una situación que cuando la gente empieza a conocer los métodos naturales, dicen, ok, ya entendí. Si yo quiero concebir, pues uso los días fértiles. Pero ¿y si no quiero concebir? ¿Verdad? Entonces, cuando uno le dice, pues se esperan, hay un tiempo de abstinencia, la gente empieza como, ok. Pero este tiempo de abstinencia también es un beneficio que tiene, en este caso, método Billings, por muchas razones. Primero, porque cuando uno se casa, uno crece en la vida matrimonial, no solo en la parte sexual, crece en la parte espiritual, en la parte del conocimiento en la pareja. Entonces siempre les decimos a las parejas que están posponiendo el embarazo, si ustedes tienen una razón justa para no buscar un bebé en este ciclo, pues entonces aprovechen estos tiempos de fertilidad para buscar justamente crecer, tal vez en la parte espiritual, oren juntos, vayan a misa, hagan deporte juntos,
vean una película, o sea, fomenten también aquel cariño y aquel amor que tenían de cuando eran tal vez novios o cuando no estaban los hijos, y que uno cae a veces en el matrimonio en una rutina, y puedan crecer en su vida matrimonial también en esa parte. Y esa espera que tenemos como esposos en el tiempo fértil se convierte también en una muestra de amor, porque estoy esperando a mi esposa, le estoy dando pues todo ese lugar. Y nosotros en Billings siempre tenemos una frase que es, los matrimonios Billings tenemos todos los ciclos una pequeña luna de miel, porque justamente tenemos un tiempo de espera, ¿verdad? Si estamos posponiendo el embarazo, y ya cuando podemos volver a estar juntos es esa preparación bonita, que tal vez una cena romántica, que tal vez algo, ¿verdad?, que vaya alimentando nuestro matrimonio, que no sea solamente pues el acto sexual en sí. Oye, qué bonito. Ya ustedes oyen, todos los meses las parejas, los matrimonios que llevan el método Billings tienen una luna de miel. Qué bonito. Pero otro beneficio importantísimo es una relación de pareja sana y de familia sana. Estaba pensando, la verdadera salud sexual y reproductiva, de esa que hablan por ahí, es llevando el método Billings precisamente. Es la verdadera salud sexual y reproductiva. Porque no hay nada, primero, no hay nada que impida, no hay nada que haga daño, no hay contraindicación ninguna. Y es beneficioso, es saludable, ya decía la doctora, que ayuda a la comunicación, al diálogo en la familia. No hay nada que arrepentirse utilizando el método Billings. Un método completamente natural. Usted no tiene que pagarle nada a nadie, no tiene que operarse de nada, no tiene que utilizar nada, ni gastar dinero ni nada. La gente que algunos que son medio tacaños, mire, no tiene que gastar nada de dinero. Usted iba a decir. Que sí requiere de esa formación espiritual y en valores. Porque, ¿qué sucede? Hoy vivimos en un pansexualismo, que por eso se han inventado lo de la salud sexual y reproductiva. Que de reproductiva no tiene nada porque el aborto está incluido. Y normalmente es para lo contrario, para no reproducirse. Precisamente. Entonces, como decía el padre, eso sí es una verdadera salud en todos los niveles, porque nace del interior hacia el exterior, como ustedes muy bien han dicho, del amor, del conocimiento pleno del uno hacia el otro, y por eso de ahí nace entonces la abstinencia, porque te respeto, porque te cuido. Entonces, eso es realmente magnífico. Y por supuesto, siempre se está a favor de la vida. Entonces, porque imagino que si en ese 1% que creo que queda, se da, la vida será acogida, porque es la vida que se reserva el Señor al final. El Señor también sabe cuándo. Yo, por ejemplo, le decía que tengo una experiencia, porque tuvimos seguido tres niños, y dijimos, mi esposo y yo, vamos a usar el método. Lo aprendió él muy bien, lo aprendí yo perfectamente. Pues casi pasaron 3 años, estábamos conformes. Dijimos, bueno, pues ahora es. Entonces, ¿qué sucede? Vinieron una pareja de mellizos. Bien hecho, bien hecho. Coja ahí. Entonces, quiere decir que vimos que eso venía de Dios. Exacto. Y contentísimo con nuestros mellizos, ya de repente se juntaron 5. O sea, que abiertos a la vida significa a favor siempre de la vida. Exacto. Aunque se utilice el método y todo eso. Qué bien, pues ya ustedes ven. Miren, el Papa San Juan Pablo II conoció el método Billings, que los mismos doctores Billings se lo explicaron. Él, y al conocer los beneficios que tenía este método, dijo él, palabras textuales suyas, quiero que todas las mujeres de este mundo conozcan y utilicen el método Billings, para que ustedes vean. Y es un santo, ya saben.
tiene beneficios y no tiene ninguna contraindicación. Yo quiero que ahora ustedes que nos están siguiendo también nos llamen aquí a los especialistas en este método. ¿Qué pregunta ustedes tienen para ellos? En el 809-685-4100 que tienen en su pantalla, pueden comunicarse con nosotros aquí. Y también si tienen alguna experiencia de utilización del método, pueden contarla también. Pero aquí están los especialistas para contestarles cualquier pregunta que tengan ustedes. También, padre, un beneficio muy importante es la tasa de divorcio. La tasa de divorcio con los métodos naturales está en un 1 o un 3%. Okay. En cambio, con los métodos artificiales están en un 30 a un 50%. Wow. Porque aunque se nos vende como algo para estar ahí todo el tiempo, para yo te puedo usar cada vez que quiero, eso también separa a la pareja porque es simplemente usarte, no sí. darme. Sí. Yo te estoy usando. Sí. Y un punto importantísimo, que ahora hablamos mucho del ambiente. ¿Qué? Oh, vamos a cuidar el ambiente. Tenemos muchos ambientalistas. Sí. Pero, ¿y dónde van los anticonceptivos? ¿Dónde van las cajitas? ¿Dónde van los condones? ¿Dónde van lo que sale de la mujer, de esas hormonas artificiales? ¿A dónde van? A contaminar el agua y la tierra. Sí. Entonces, aunque sea por ser ambientalista, por ser ecologista, deberíamos de usar métodos naturales. Muy bien. Qué bien. También eso es beneficio. Muy interesante. Otro beneficio interesante. Creo que escuché una vez que Santa Teresa de Calcuta, ella lo proponía el método Billings en la India. Ella lo aprendió de manos de los doctores Billings y lo promueve o lo promovía. Sí, pero las hermanas de la orden creo que continúan. Sí, ellas continúan con la labor. Y ahora, recordando un poco esto de los beneficios, y que hablábamos ahora también de la parte de la apertura a la vida y eso, recuerdo que en el mismo catecismo nos hace un llamado a una paternidad y maternidad responsable. Sí. Y nosotros siempre le decimos a las parejas cuando se acercan a conocer el método que la paternidad y maternidad responsable no inicia cuando nace el bebé o cuando yo estoy embarazada. Inicia desde el momento en que elijo un método de planificación que esté a favor de la vida. Eso es. Vamos a continuar ahí, pero tenemos una llamadita. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Su nombre y desde dónde nos llama? Le hablo de Los Trinitarios. Los Trinitarios. ¿Alguna pregunta para los especialistas aquí en el método Billings? Para la doctora. Ajá. Sí. Le pregunto a la doctora si uno que le ha llevado derrame cerebral, el tener relaciones sexuales con su esposa, ¿le hace daño? Ok, la doctora contesta. Realmente no, eso no tiene nada que ver. Siempre y cuando ambos, lo que tienen es que ayudarse ambos si han quedado con alguna secuela, pero eso no le impide tener relaciones sexuales. Ok, pues gracias, querido, por la pregunta. 809-685-4100, que lo tienen aquí en su pantalla. Pueden comunicarse con nosotros y preguntar a los especialistas en los beneficios que tiene el método Billings para la familia. Seguimos. Ajá. Yo le iba a contar algo, y es algo que tal vez no pensamos. ¿Quién va a pensar que hay una escuela para la fidelidad? ¿Verdad? Método Billings es una escuela para la fidelidad. Porque exacto. Independientemente de si estamos llevando el método en este momento buscando un embarazo, cuando buscamos un embarazo y el bebé no llega, tenemos que tener una planificación también, esperar unos días, esperando el momento en que estemos más fértiles ambos. Sí. Si estamos posponiendo el embarazo, o si acaba de nacer un bebé y se está en lactancia, también tenemos esos momentos de espera. Y Fray Nelson Medina, en una de sus prédicas, decía muy bien cómo esto va preparando a la pareja y al hombre, lo prepara muchísimo en el dominio propio.
Contrario a los métodos que crean la cultura de yo uso, busco las relaciones sin ninguna consecuencia, sin preocuparme de eso, cuando quiero. Entonces, el método también, y esto influye muchísimo en que tengamos baja tasa de divorcios. Ok, tenemos otra llamadita. Buenas noches. Sí, padre. ¿Su nombre y desde padre. Dónde nos llama? Quiero hablar con usted, padre. Ah, cuéntenos. Yo tengo 85 años, pero quiero decir con ustedes. Sí. El amor de Dios es el único que da el amor de papá. Amén. Porque Jesús es quien tiene amor. Nunca todo lo tiene. Nada, todo lo tiene, papá. Así y después, es. Quiero decirle a ustedes que yo tengo que decirle, hablar con todos los días en el Carmen, a decirle a Carmen, voy yo llamándole a ustedes, para que ustedes vean que yo he pagado mucho, parado, pero todos los días tengo la condrilla. Tengo la rodilla dándole a Dios, porque Dios solamente con su sangre preciosa, tengo siempre la fuerza de papá, de mis hijos, de todo el mundo entero. Porque el amor es lo único grande en la vida que todo es. Amén. Porque yo hay veces soy mala, 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 pero yo digo, Dios eres tú, Dios de mi vida, papá, y de mi corazón todos los días. Amén. Y por eso yo le digo a ustedes, vaya al hospital, el que no vaya al hospital a ver los enfermos, es lo único grande en la vida, porque lo hay, la comida, si tienen hambre, ay, bendito y alabado sea tu nombre. Si uno va, le dice, yo estoy, no me acostar, que usted no, es mejor, usted tiene que tirarle el agua, límpialo. Amén. Pues gracias, mi querida. Muchas gracias por esa llamadita y ese testimonio de amor. Qué bien. 809-685-4100. Aquí están los especialistas en el método Billings. Y aprovecho para decirles, están aquí Christian y Gretel en una misión. Tenemos la culminación del curso de instructores del método Billings y en el fin de semana van a estar internos en Manresa para la culminación de este curso de instructores. Tenemos otra llamadita, la última llamadita porque ya estamos casi terminando. Buenas noches. Buenas noches, padre. ¿Su nombre y desde dónde? Lino Morales, desde San Cristóbal. ¿Qué tal, Lino? Cuéntenos. Ese es uno del curso. ¿Usted va para el curso, a que sí? Sí, con Dios delante. Ok, cuéntenos. Sería bueno que para todos los que les están viendo, nos digan desde qué hora, desde qué edad es bueno que los niños o adolescentes o jóvenes comiencen a llevar ese método. Okay. Como sabemos, hay niñas, jóvenes, adolescentes, que a temprana edad ya comienzan a ver, como le dicen, el periodo. Entonces, sería bueno desde qué edad que quede plasmado ahí. Gracias. Ok. Pero en cuanto a la abstinencia, ¿verdad? Bueno, realmente la doctora Billings decía que este es el método que toda mujer debería de aprender. Y aunque no hay una edad específica para aprenderse, hay países donde se le está enseñando a un adolescente, nosotros estamos realmente todavía enseñando a todo el que quiera buscar, soltera, casada, por casarse, no tenemos una edad específica. Yo soy de las que considero, mi opinión personal, que desde que la niña empieza a tener su menarquia, su primera menstruación, debería de aprender a conocer su cuerpo, claro. Pero no está establecido así, realmente eso habría que hacer, quizás alguna política en el país para poderlo hacer. Incluso bueno, la misma educación sexual en las escuelas puede incluir eso como parte del conocimiento. Ok, lamentablemente ya se nos ha acabado el tiempo. Aquí nos están haciendo más señales que un policía de tránsito. Gracias por estar con nosotros. Gracias, queridos Christian, Gretel, doctora Audrey.
por estar con nosotros esta noche. Ya ustedes ven qué beneficiosa ha sido esta noche. Vamos a seguir hablando de esto en otros programas, y bienvenidos a este país. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches y hasta el jueves siguiente, porque el próximo jueves es Corpus Christi. No tenemos el programa, pero el siguiente sí.